Así fue mi vida desde muy joven, con una pareja agresora, llevando un rol igual al de mi madre, aguantando, sometiéndome a muchos abusos, desde golpes, palabras groseras, amenazas, hambre, incluso sufrir violaciones por parte de mi pareja cada vez que llegaba alcoholizado. Con orgullo le cuento que soy panadera. Soy una microempresaria. Yo desde joven conocí el oficio de hacer pan casero. Cuando me veía en aprietos económicos, yo hacía pan para vender y lo vendía para así poder llevar el sustento y suplir las necesidades de mi hogar. Las mujeres no somos frágiles, débiles, sumisas, tontas o poco inteligentes. Todo lo contrario. Somos fuertes, valientes y capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Y puedo asegurarles que la lucha que ustedes dan no es única aquí en Costa Rica, es una lucha que se da en el mundo entero. Y que hay un reconocimiento permanente en los organismos multilaterales, como los de las Naciones Unidas y su familia de instituciones, de que hay que ponerle acento a los programas en donde las mujeres ocupan un lugar de privilegio. Puente al Desarrollo es una estrategia para la reducción de la pobreza. En esa reducción de la pobreza, nosotros hemos visualizado que la mayoría de las personas que se encuentran en la condición de pobreza extrema son mujeres y sus hijos. Por eso programas como este de formación humana hace una transformación en las almas, en el espíritu, en la autopercepción de muchas de estas mujeres, para que no vivan más en estas condiciones, para que vivan libres de violencia, para que sean más felices y para que terminen rompiendo el ciclo perverso de la pobreza.